Bueno, Fernando, ya aquí en Bellavista, comenzando a tener sensaciones de estos primeros minutos en el primer fue de Newell's, te escuchamos en conferencia de prensa, estuviste en el partido con Arsenal, ¿cómo viste todo? Sí, la verdad que me sorprendió el club, es muy lindo. Como te dije, voy a ir a una conferencia contento con el grupo, que me recibió muy bien, el grupo técnico. Y nada, me puse a disposición, hacía unos días que no estaba con un grupo, estaba entrando solo, así que muy contento de poder estar en un grupo. ¿Qué fue lo que más te sedujo para venir a Newell? Venís de Boca, ¿qué fueron las cosas que te han tirado? Obviamente que te llamen, que se interesen por vos, es muy bueno. El técnico que te llame también, que mete de posición y que realmente él te quiere, eso incentiva a que venga. Un club grande como Newell's, como te decía en la conferencia, es un club grande del país que por ahí ahora no está en la mejor posición de la tabla, pero siempre está peleando arriba, así que eso se sentía siempre. Venís con rodaje futbolístico, tuviste la posibilidad de jugar Copa Libertadores con el Atlético de Tucumán, y eso es una ventaja para vos, ya para comprarte obviamente más rápido al equipo. Sí, obviamente por ahí después del receso se pierde un poco el rodaje, pero hice una buena pretemporada en Boca, así que estoy a disposición. ¿Tuviste la posibilidad de hablar con Chocho León? El tema de la posición, de para cuándo podría estar también un tema de habilitación, y cómo estás vos desde lo físico y de los futbolistas. No, la habilitación es un tema dirigencial, de juez, así que hay que esperar a ver qué posición sale. Y con Chocho por ahí no le hablé un poquitito nada más, por ahí más de lo que me mostró en los tácticos que hicimos y tenía mucho más. ¿En lo físico y en lo futbolístico después de venir de Boca, cómo estás? No, bien, la verdad que físicamente estoy muy bien, así que. Y en lo futbolístico obviamente faltan aceitar muchas cosas, pero es lo que te digo, vengo en una pretemporada, por ahí no hice tanto fútbol en la pretemporada, así que tampoco puedo ir buscando. ¿Qué mensaje de presentación se le puede dar al hincha en cuanto a las características futbolísticas de Fernando? No, nada, que soy un jugador que trata siempre de defender, estar firme en su posición y avanzar y ayudar a los de arriba en lo que pueda.